like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. Is your fate, the fate of the cursed. Muy buenas a todos, estamos en una nueva serie en el canal. Estamos con Dark Souls 2 Scholar of the Fersen, que es básicamente un recopilatorio del juego original de Dark Souls 2 y de sus tres DLCs. Y además, para putear un poquito más, todo lo que viene siendo el juego original, les cambiaron lo que viene siendo la localización de enemigos, algunos enemigos, porque te ponen algunos enemigos extra en algunas zonas donde no los había, y algunas mecánicas de algunas cosas, ¿vale? Lo iremos viendo a medida que avance. Vamos a empezar una nueva partida y bueno, como os dije, esta va a ser una partida en la que vamos a hacer una build de arquero. Vamos a pasarnos el juego entero con arco y empezando de marginado va a ser un poco chungo, pero bueno, ahora os lo iré explicando. Vamos allá. Ahora veremos la intro. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame.
Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Y comenzamos Dark Souls como tal. La creación de personaje ahora se espera a llegar a un punto que es básicamente una casa a unos pasos de aquí. Y bueno, una vez nos hagamos el personaje, os iré explicando lo que vamos a sufrir para poder empezar a usar un arco. Pues podría hacerme la clase inicial que lleva arco, pero quiero empezar siendo marginado. Y ya os digo, va a ser una risa ese inicio. Cosas que han cambiado, o sea, como veis la interfaz ahora es otra. Y lo que más gracia me hace es que la forma de saltar ahora es distinta a cómo se saltaba en el primer juego. El movimiento del personaje es algo más tosco, un poquito, pero en cambio mejora muchísimo lo que viene siendo el combate. Ya no es tan lento como era en el primer Dark Souls. Vamos a conocer a las viejas pochas. Y a iniciar nuestra aventura como tal. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Malditas viejas pochas. Vale, vamos a volver a la leyenda de Arpu. Del bueno de Arpu. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. Ahora nos van a dar una efigie, creo. Sí. Son muy importantes. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ya creamos el personaje como tal. Vale, va a ser un varón. Constitución, un arquero ahí bien fornido. Bien fornidito cuadrado. Ya ves. A ver, tierra natal. Esto es. Mira, es que esto es ya como. Por Dios. Y esta cara es. Madre de Dios. Vale. Este pelo le pegó un montón a un arquero. No sé por qué. No es verdad, pero se lo vamos a poner. Color de pelo.
Y a la de cejas y tal me da bastante igual, pero el color de ojos sí que me mola. Y barba. Venga, ¿por qué no? Es buen arquero, ARPU 30. Vale, clase, marginado. No tenemos absolutamente nada. Y regalo, vamos a pillar el anillo de vida, porque un poquito de vida siempre nos viene bien. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Ya están riendo de mí, ¿por qué? You never know. ¿Por qué? Putas. Hijas de puta. Parad ya, joder. Me están haciendo bullying aquí a lo bestia. Pero a lo bestia me están haciendo bullying, joder. Depresión. Por cierto, aquí se puede pillar un arma, que es un cucharón. Y cuando me estaba planteando cómo hacerme la build y tal, pensé, ¿habrá algún loco que se pase este juego con el cucharón? Y lo hay. He visto vídeos de peña, de gente que se sabe ya el juego al milímetro, ¿vale? Que se pasan todos los bosses con el cucharón. Bueno, no se pilla aquí, creo que tienes que matar a... Creo que te lo van matando a... O puede que te lo dé al hablar con ella. No. Midivez. Nada. Pues... No sé dónde se pillaba. Pero en algún momento te tendrían que dar un... O matando, no sé, pero te pillabas una cuchara. He visto a Peña pasarse el juego con el puto cucharón. Es como, oye, tío. ¿En qué mundo vivimos? Vale, podemos... Aunque somos marginados, seguimos teniendo la armadura inicial. Que, oye, menos en nada. Estoy todo fanegoso, ¿eh? Bueno, lo primero es sudar como de la mierda de todo. O sea, la primera zona no vamos a hacerla. Porque, por desgracia, por ser marginado, tenemos unas estadísticas de mierda. Y no podemos usar un arco de base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero va a ser irnos a la torre de la llama de Heide. Y vamos a matar caballeros pesados a puñetazos. Como oís, sí. Ya digo, no quiero pillarme ningún otra arma. O sea, aquí los enemigos van a morir o por flechas o por mis manos desnudas. No hay término medio. Eso sí, el escudo está se puede llevar, ¿vale? En la partida que quiero hacerme, puedo llevar escudo. Vale, vamos a hablar con la guardiana de fuego. Bueno, antes vamos a pillarnos un frasco de estus adicional. Aquí hay una putada y un añadido bastante sexy. La putada es que no empiezas con los 5 estus reglamentarios y luego puedes llevar hasta 20. Aquí llevas uno de base y tienes que ir pillando fragmentos de estus para pillar más, ¿vale? Pero, a cambio, en el juego hay una cosa que se llama gemas de vida. Y que básicamente son como mini estus, pero que te van dando vida periódicamente, o sea, poquito a poco. Y es algo que está muy roto. ¿Puedo hablar contigo? Hola. ¿Eres quien se convertirá en monarca? Es más que probable.
Monarca, me seduce lo de ser monarca. Vale, nos dan el esto. El rey Vendrick. Puede subir de nivel con el poder de la de Esmeralda. Como le dé al botón de saltar sin querer, me caigo por el abismo, ¿eh? A los cuatro que poseen almas inmensas, siempre hay cuatro que matar. Siempre. ¿Me quieres dejar hablar ya para subir de nivel para mejorar el estus? Sí. Vale. Ahora creo ya que nos sale la opción. ¡Oh, Dios mío! Para de hablar, charlatana, mejorar frasco de estus. Fragmento de estus más uno. No, es simplemente que tenemos otro más. A ver. ¿Veis? Solo tengo dos. Es súper, súper lamentable al principio del juego. Porque ya digo, se pasa muy mal. Vale. Descansamos aquí y ahora nos vamos a ir, lo dicho, a lo de la llama de Heide, a matar bichos a puñetazos. ¿Por qué? Porque puedo. El primer vídeo y los gema de vida. Bueno, no es mal. Los primeros vídeos ya os digo que van a ser un poco farmeo y dolor. Dolor porque la build de arco es muy viable, ¿vale? O sea, se puede hacer un personaje arquero y matarte todos los bosses sin problemas. El problema está que al inicio no haces un daño loco, ¿vale? O sea, nos va a costar bastante matar a los primeros enemigos. Y para putearnos un poco más... Aquí había un escudo, creo. Para putearnos un poco más, el inicio del juego es una fortaleza llena de caballeros. Y la mitad van a llevar escudos. O sea que nos van a... O sea, nos vamos a hacerle, yo que sé, una quinta parte del daño que debería hacer el arco. Así que el inicio va a ser muy tocho, muy pesado. Pero bueno, es lo que tiene jugar con esta build, ¿vale? Lo bueno también es que pillar un arco bueno en este juego no es tan difícil. Se suele pillar un poco medianamente rápido. Cuando matemos... camino de ir a matar a uno de estos cuatro... De estas cuatro almas grandes. Mataremos al primero. Y en el camino, pues... Me va a llevar media vida matar a estos tíos a puñetazos. Pero ahora os explico por qué. ¿Por qué lo vamos a hacer? Uf. Podría, yo que sé, buscar una hacha o algo y matarlo súper rápido. Pero digo, aquí la única arma letal son mis puños. O mi arco, claro está. Vale, nunca ataquéis de inicio a los caballeros de Heide. Que no deberían salir aquí tantos, pero hay aquí esta cantidad por la versión esta, por la Scholars of the First Thing. Nunca los ataquéis porque ahora mismo no son hostiles. Pero en el momento en el que ataquéis a uno, ya siempre serán hostiles. ¿Vale? Así que cortaos un poco. Vale, primero fuera. Nos va a llevar un rato hacer esto. Necesitamos... Vamos a poner de un inicio de unas 4.000 almas. ¿Por qué? Porque...
La build de arco, para poder llevar el primer arco y poder usarlo, necesitamos 7 de fuerza y 12 de destreza. ¿Qué pasa? Que siendo marginado no tenemos ni 7 de fuerza ni 7 de destreza. Así que vamos a tener que farmear un poquito. ¡Au! Un poquito para pillar esas almas y poder subir esos niveles. El sitio más fácil para hacerlo, para mí, es este, ¿vale? O sea, cada uno tendrá su sitio easy de farmeo. Pero estos enemigos, como veis, son ultra fáciles de esquivar. Al menos lo del escudo, ¿vale? Ese de ahí arriba tiene una maza. Y como ese quiera bajar a puñetazos... A puñetazos no lo mato ni aunque quiera. Así que lo que os recomiendo es ir matando a este unas cuantas veces. Subimos las estadísticas que necesitamos. Y vamos a por el arco. Si puedo acabarme este vídeo con el arco, yo ya sería feliz. Pero es que encima para joder más, el arco no es fácil de pillar. Porque el herrero, lo bueno es que en Mayula, que es la ciudad, bueno, ciudad, son 4 casas, el pueblucho central que viene a ser base, hay un herrero, pero la putada es que hasta que no le abramos la puerta, no nos va a vender nada, ni flechas tampoco. Y para abrir esa puerta necesitamos una llave que pide 1000 almas. O sea, para comprar necesitamos... necesitamos 1000 almas. Ya después de eso el arco lo pillamos gratis dentro. Pero hasta entonces pues vamos un poco puteados. Sí, también tenéis que agradecer, bueno, agradecer o elogiar un poco los huevos que tengo por matar a estos tíos a piña. Pues ya digo, me podía poner una espada rota o algo y hacer más pupa. Pero ya digo, quiero build arco solo, porque yo sé que sois unos putos, ¿vale? O sea, vamos a hacer... Yo sé que sois unos putos y lo que os mola es eso, queréis verme sufrir de matar a todos los bichos con arco. Así, el perseguidor lo va a fundir y cosas así, lo sé. Y seamos claros. Y bueno, lo vais a ver, o sea, yo no veo problema en hacer eso, pero lo dicho, si queremos hacer eso, matarlo todo con arco, va a llevar un tiempecito el poder hacerme el personaje así. Pero bueno, no pasa nada. Me hace mucha gracia esto de matar a estos tíos a piñas. Encima no es ni a puñetazos normales, es como los puños a dos manos. Que es más triste. Vale. Cuarto. Vamos a matar uno más. Vamos a volver y vamos a subirnos los 7 puntos de fuerza y los que podamos de destreza. Así haremos un poquito más de daño a puñetazos. No sé si me va a dar tiempo a pillarme el arco, la verdad. Me hace mucha gracia, tío. Me hace muchísima gracia esto, joder.
Tened mucho cuidado con pegarle sin querer al caballero de Heide, porque es que estáis muertísimos. Vale, otro fuera. Ha soltado algo, Orbe. Ya podía soltarme tu armadura, cabrón. Vale, 2000 almas. 2000 almas de base está bien. Vamos para Mayula. Creo que con esto podés subir la fuerza seguro. Y la destreza, no sé. Que sí, subir de nivel. Vamos a ver. Podemos subirnos el puntito de fuerza. Y dos de destreza. Necesitamos 4 niveles más para poder... Es que es una mierda esto. Necesitamos 4 niveles más para poder... llevar arco. Más las 1000 almas de... Es que es una mierda, tío. Más las 1000 almas de... De la llave, más 10 almas por cada flecha que pillemos. Es una build que requiere una cantidad de gasto de almas muy loca. Muy loca. Y más al principio, porque luego ya cuando la build... Cuando el personaje ya esté bien equipado y demás, igual mataremos a un enemigo normal de 2 flechazos. O puede que incluso de 1 si le pegamos un crítico. Pero los primeros vídeos, igual cada bicho me llevará 4 flechazos así, matarlo. Y va a ser una mierda muy gorda. Vale, espero no caerme aquí para pillar lo que hay en el cofre. Siempre me pongo muy nervioso al tirar por caminitos así, la verdad. Creo que esto deberían ser 5 efigies, ¿verdad? Una, vale. Creo que son 5 si... Si, uf, Dios, no me he caído de milagro. Si subes el nivel de la zona, que esa es otra. Ahora, en vez de, aparte de poder hacer un New Game Plus, o sea, poder jugar una nueva partida. Cuidado con ese bicho, que como se me ponga en agro estoy muertísimo. Muy triste esto, de verdad. Vale, sudando de ese bicho. Ese bicho en la versión normal del juego no está. Los estoy matando a piñas. Súper triste. Vale, que venga este bicho. Debería haber otro por aquí. Aquí. Joder. Vale. Oh, shit. No. Vale. Dios, y no le doy. Puta altura de mierda. Mucho cuidado, porque ya digo, al principio nos pueden matar tontísimamente. Vale, ¿esto qué es? Cuchillo arrojadizo. Si por un caso, no sé si estos bichos dropean arcos. Si por un casual dropeasen alguno, yo me tocaría como un mono. Vale, vamos a usar la de esto. Veis que nos va curando vida poquito a poco. No es tan mal, para nada. Arma de no muerto. Esto la vamos a ir guardando y ahora las usaremos para pillarnos la llave. También podemos subir escaleras más rápido, que está muy guay. Uf, ahora esto me da un poco de pánico. Porque creo que debería haber un arquero para algún lado. Y me puede putear. Flor verde. Todo, la gran mayoría de estos tíos se van a levantar.
Necesitamos matarlos porque nos van a perseguir si no lo hacemos. Y va a ser un gran problema. Y de paso pillamos algunas almas. Espada recta rota. Súper buena. ¿Hay un arquero por aquí? No lo sé. Au. Pero honesto, no quiero problemas. Ahí está el arquero. Bueno, no es arquero. Acabo de cagar. Porque van a venir los dos. Joder. Cuchillo arrojadizo, not bad. Vale, este en teoría también se levanta. Espada recta rota. Tenemos ya las mil almas para la llave. Siempre que no me maten, claro está. Y bueno, la Scholars of the Fersen, o sea, esta parte edición, no me la sé de memoria, pero los mapas podríamos decir que sí. Uf. Los mapas podríamos decir que sí, así que... Falso. Me va a matar. Dios, qué justo. A veces la altura te putea, o sea, te falsea un poco el resultado y es una mierda que no os podéis hacer una idea de lo mal, de la jugada más mala que te puede pegar el tema de... Creo que aquí ya no había más. Sí. Esto luego ya lo exploraremos a fondo. Pero más que nada lo que no quiero es que me salgan sorpresas por detrás. Vale, ahora lo suyo debería ser pasar corriendo. Sí. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Vale, esta la vamos a tener que matar por cojones. Y al otro también. Oh shit. Oh shit, se me acaba de envenenar esto de una forma muy loca. Se me acaba de envenenar esto de una forma muy loca. Estoy muerto. Vale, los otros parece que se han pirado. No, siguen aquí. Guanteletes, bueno. Se han pirado del todo. Dios, qué justo ha ido esto, tío. Uf, ha ido justísimo. Pero justísimo. Ay, Dios. Puta. Vale, le tenemos que pillar esta llave. Son mil putas almas, tío. Vale, vamos, que entres tu rollo.
Vale, vamos a Mayora y ahora podemos pillar el arco. Pero es lo que os digo, lo vamos a poder pillar, pero no voy a poder darle uso porque no tenemos la destreza suficiente. Vale, aquí está el herrero. Se lo he ido a abrir esa puerta. O sea, no puedes, yo qué sé, saltar por aquí. Que va. Eso es demasiado complejo. Demasiado complejo para ti, hijo de puta. Y aquí está el arco. Arco corto, el cual es una mierda, pero gordísima. Bueno, más tarde, ¿qué quiere decir? Descansa. Descansa ahí, Fagal, y ahora. Y ahora te hago lo que tú quieras. Vale. A ver. No vende arco. O sea, no vende mejor arco que el nuestro. Le he dicho, 10. Almas por flecha y 800 por cada fragmento de titanita. Lo cual es una mierda muy gorda. Vale, vamos a gastar las almas que tenemos, que son otra puta mierda. Y a ver qué puedo subir con esto, que seguramente será un par de niveles. Que siempre dices lo mismo, chica. Te repites un poco. Ni un par de niveles, uno solo. Vale, necesito subir 3 niveles más. Necesitaré sobre los 2000. Los 2000 puntos de experiencia. Bueno, de almas más o menos. Así que deberíamos matar unos 4 o 5 gigantes más de estos. Lo suyo sería matar 5 para con la experiencia extra pillar flechas. Bueno, les hacemos un poquito más de daño. Tampoco una locura. Pero un poquito más por ese punto de fuerza que nos hemos subido. Me hace mucha gracia. Estos bichos son muy fáciles. Au. Y además suelto una armadura muy muy buena. Yo os recomendaría que si podéis los farméis. O sea, tenéis tiempo y queréis subir unos cuantos niveles o pillar su armadura, que es muy buena. Es una armadura pesada muy buena, pues aprovecháis, los matéis un tiempecito. Y dale. 180, o sea, ¿veis? 180 pegándole 5 veces, ¿vale? 5 putas veces. Molaría que se cayese el imbécil este. No sé si pillarme los cestus. Porque los cestus en esencia es como un puño americano. O sea, podría valer. Podría valer en una build de solo arco o piñas. Además, también me vendría bien por si en algún momento me quedo sin flechas en mitad de una zona. O en mitad de un boss. Sí, creo que voy a ir a pillármelos. Porque igualmente vamos a tener que subir. Uy, Dios. Vamos a tener que subirnos. Otro orbe de estos. Joder, dame algo guay. Vamos a tener que subirnos un poco de fuerza. Porque el. Ah, mira, la hoguera de abajo no la he usado. Porque el arco, el mejor arco que vamos a poder usar de inicio, que vamos a usar casi todo el juego,
No escala solo con fuerza. Ya son 1000, tío. Bueno, esta escala con... ¿Qué se le va a hacer? Vale. Los podemos llevar... Los podemos llevar a dos manos. Ay, Dios. Igual llama este vídeo, en vez de episodio 1, lo llamaré prólogo o algo así. Esto ya es otro cantar, ¿vale? Sigue siendo a rango de puño. Así que no creo que me digáis nada. Y si me lo decís es que soy muy mala gente. Ya digo, no lo voy a usar mayormente este arma. Es simplemente por si me quedo sin flechas. Que al principio me va a pasar mucho, ¿vale? Porque no voy a tener una cantidad loca de armas. Lo que os digo, al principio un bicho que me suelta, yo que sé, 50 almas los primeros o menos, y más o menos no me va a salir rentable ni lo que me gaste en flechas para matar a un bicho. Pues fuera bromas, que le meto unas galletas que flipio. Para el 3 me voy a hacer una build a putazos. Precisamente. Así de paso entreno un poco. Hacerme un mago. Y además lo tengo ya. Todo va a ser horrible porque me va a costar un montón. Esto es como una escalera al infierno y a la locura. El 3. Pues el 3 va a ser especializado en pot el equipo, ¿vale? Y a puñetazos. Y a tomar por culo. La broma es que meto un puñado. Por ejemplo, no los mato ni de coña. Me fulminan. Más que nada por el equipo que llevo. Me matarían de un par de... Los puntos de destreza que hacen falta para poder llevar el arco. Y el resto de almas en flechas. Nos volvemos al principio. Vale. Destreza. 12. Bueno, me van a quedar 25 flechas. Es lo que voy a... No, 25 flechas es lo que voy a poder llevar. No me alcanza para nada. Con 25 flechas. Ya os lo digo. Ya os lo digo yo que con 25 flechas no me alcanza para nada. Voy a ir a matar a otro. A otro de estos. A uno o a dos más. Yo creo que dos, porque así con matando a dos tengo para 80 flechas. Y ya con 100 algo podemos hacer. Ya os digo, es una mierda porque el juego me... ¿The fuck? Ah, vale, no he descansado. ¿Puede ser por eso? No, sí, he descansado. Entonces sí que hay lo de... ¡Oh, Dios! Sí que queda lo de... Vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Este no sale más, vale. Está farmeado del todo. Me cago en... ¡Ah! Oh, encima voy a tener que ser más masoca todavía. ¡No! Vale, entonces nos vamos a tener que unir al pacto de los campeones, creo que se llamaba así. Joder. Que básicamente lo que hace es que los enemigos no desaparecen. Siempre dan respawn cuando descanses, pero la putada es que todos los enemigos serán más duros. ¿Puedo hacer esto o matar otros bits? Yo creo que serían... O sea, diría más a cuenta matar a otros bichos. Yo qué sé. Yo quiero unirme a este pacto, de verdad. Con esta build, ¿no? Por Dios. Si se me va a hacer complicado el principio del juego ya. Pues encima con eso no quiero ni pensarlo. Bueno, vamos a volver. Que creo que podía volver por hoguera. Pero como ya estoy andando, pues ya que me den por culo. Así de paso pillo esto. Bendición divina. Y luego bajando hay otra cosa pillando por ahí.
Así que ya luego lo pillaremos. De momento me voy a hacer solo uno de los sitios. No era por aquí. Perdón. De momento hay creo que tres caminos para hacer las pruebas. Y creo que uno de ellos sería inaccesible ahora mismo. No es por aquí tampoco. Perdón por dos. O sea, nos haremos eso y luego ya pues lo dejaré aquí en lo que viene siendo lo dicho. El prólogo. A ver. Vale, ya somos Arpu el arquero. Ahora sí. No me he equipado flechas. Arpu el arquero sin flechas. Eso habría sido digno de admirar. Vale. Me voy a caer por aquí, lo tengo clarísimo. Alguno de estos me caigo. ¿Veis? Por ejemplo, a este no podemos entrar. ¿Por qué? Porque hay una estatua que bloquea el camino. Para desbloquearlas, y además en esta edición del juego hay unas cuantas de estas. Para desbloquearlo necesitas una rama de algo, que no me acuerdo cómo se llama en concreto, pero rama de algo. Estos bichos que se supone que son una puta mierda, porque lo son, una puta purria, que dan 30 de experiencia, pues 3 flechazos. La experiencia que me dan se va a ir en flechas, sin más. Qué diver. Lo bueno que se dispara muchísimo más rápido este arco en comparación con el del 1. Pero muchísimo más. La rama está para que no puedas ir ahí de inicio. ¿Te puede dar la chola? Aquí hay críticos y tal, depende del sitio donde le des, que eso está bastante guay. Es una de las pocas cosas buenas del juego, la verdad. Daga, que no voy a usarla. Es como soy yo, ¿sabes? Ah, mira el puto, es un arquero. Era un arquero. Ya me quedan 7 flechas solo. Es una mierda esto, de verdad. El principio es horrible. Porque vamos a ir todo el rato sin flechas. Lo voy a pasar tan mal. Vale. Vamos a matar a alguna puñetada porque ya digo, es que no me quedan flechas. Gema de vida. Esto básicamente es el tutorial. Las primeras zonas es el tutorial del juego. Que te dice lo típico de tírate por aquí y podrás hacer cosas mágicas. Estos son los pajaricos para soltar mierdas si quieres. Give us Silky. No tengo una Silky, lo siento. Vale, hemos bajado. Ahora ya aquí podemos subir y echar mierdas. Toda la que queramos y más. Espero no caerme. No es difícil pegarte un guarrazo ahí. Arma de soldado anónimo. Mira, con eso ya algunas flechas pillaremos. Vale, y ahora por aquí está lo de correr. Que me da mucho miedo. Porque está lo del primer... Ahí está el primer salto del juego. Y me voy a caer, lo tengo clarísimo. También nos queda explorar esa zona de ahí. Vamos a hacer lo de saltar y si me mato, pues oye, que me den por culo. Me voy a caer seguro, lo tengo clarinetísimo. Aunque en esencia aquí saltar en este es más sencillo que en el primero, pero claro. Te quieren vender esa moto, pero luego es mentira.
Pero luego en mentira saltar es horrible en todos los Dark Souls. En todos. Me da miedecito, tío. No me he matado de milagro. Hierba de ámbar. No. Dios. Sube rápido, tesoro. Sube rápido. Aquí te enseñan a hacer los ataques. No le he dado, no sé por qué, pero vale. Pero vale. Si tú me dices que no le doy, yo te creo, juego. No sé quién para no fiarme de ti. Orbe del ojo del orto roto. Pues entonces sí que se pueden farmear aquí, a no ser que te unas al pacto. Era eso. Perdón. Ya digo, hay cosas que no, de las que no me acuerdo. Vale, pues tenemos esto hecho. Creo que venir aquí no servía para absolutamente nada. Mira, tío. Aquí se... luego lo vamos a pasar horrible. Vale, ahora lo que nos queda es volver a Mayula, comprar flechas y volver a esta hoguera primigenia para explorar el principio de... del juego. Y ahora vamos a ir dejando aquí. Vale, vamos a usar esto. Vamos a poder comprarnos 120 flechas. Not bad. No, titanita no. Aunque nos vendría bien en cuanto podamos mejorar el arco al máximo. Y también subir... es que nos vendrían bien tantas cosas. Nos vendrían bien tantas putas cosas. Ya ves. Nos vendrían bien tantas cosas. Bueno, creo que puedo hacerlo... ahora, no es mucho lo que hay aquí. No me acuerdo. Es que no sé cómo se pillaba la cuchara. Ya me rayó un poco. Vale, de inicio no me acuerdo si por aquí había algo. Yo diría que no. Vale, por aquí se podía... se puede bajar, pero ¿cómo? Dejándote caer. No tiene mucho sentido. Por ahí se puede ir, ¿vale? No me acuerdo muy bien de casi nada. Vale, cuidado con estos amigos. Oh shit. Era broma. Vienen ahí todos en manada, me cago en la puta. Era bromi. Hay un montón, esto es como... como otros enemigos, si tú no les atacas ni se fijan en ti. Pero a la que ataques a uno, dicen el resto, ¿cómo? ¿Que atacas al primo Juancho? Pues te reventamos. Y encima saltan, ya digo, una mierda de experiencia a todos. Vale, creo que... vale, me quedan 107 flechas. No es por aquí. Luego aquí había grandullones. Que lo vamos a pasar muy mal ahí. Creo que por aquí no había nada. Sí, por aquí no había nada. Y ahora había un camino por la derecha y luego otro por la izquierda, semi oculto.
y un grandullón, un cíclope de estos que los odio. Los cíclopes me caen horriblemente mal en este juego. Porque son horribles. Tienen unas pautas de ataque muy raras. Tienen unas pautas de ataque muy raras y encima para colmo hacen un daño loquísimo. Pero loquísimo. ¿Cómo se iba ahí? No me acuerdo. O sea, ¿cómo se pillaba ese objeto? Bueno. Con arcos supongo que será fácil matarlos. ¿Matarlos o matarlo? Había uno. Había uno solo, ¿verdad? Qué bien, Arpi. Déjame, déjame. Uy, ya me he cagado, ya me he cagado. Me da miedo, me da miedo. Ah, no te puedes acercar a mí. Pues sale con arquero, es fácil de matar. La única ventaja de llevar arco. Ah. Ya se me tira en plancha y sí que se mete por el agujero y me humilla. Creo que estos, si los matabas una vez, no salían más. Vale. 1000 de experiencia, que está bastante bien. Y anillo de piedra. Como no tengo ninguno. Bueno, sí, tengo el de vida, que no me lo he puesto. Reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. Pues de puta madre. Se me va a ir a la hora el primer vídeo, al final la tontería. Pero yo creo que se da cuenta hacerlo. No había más de estos, ¿no? Creo que no. No me quiere sonar. Vale, dejándote caer por aquí entonces. Dios, me voy a matar. Yo lo veo, tú lo ves. No te mates, Arpi, por favor. Gracias. Pedazo BC2, esto lo piden los cuervecitos. Ah, mira, podía haber bajado por aquí. Qué asco. Qué asco. Vale, pues primera zona, primera mini zona prácticamente hecha. Vamos a Mayula y ya en el siguiente vídeo exploraremos Mayula y empezaremos ya a avanzar por el juego propiamente dicho, con un buen cargamento de flechas mágicas. Vamos a ir con casi 200, me parece un buen número. Me parece un número bastante chachi. Me voy a... no, reparar no. Me voy a reforzar el arco. No tengo arco, vale, nada. Necesito 400, pues nada. Me callo. Vale, pues primer vídeo. Build de arquero, la drogaína. Y vale, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.